La adicción a las sustancias es una enfermedad cerebral crónica y que implica recaídas. Se considera un padecimiento capaz de modificar el cerebro. Estos cambios pueden ser permanentes a pesar de que la persona deje de consumir drogas. La adicción es provocada por una sustancia química introducida al cerebro que puede modificarlo y puede incluso secuestrar. Uno, parece que estoy exagerando, pero si uno busca sus documentos, es literalmente la palabra que se utiliza, secuestrar la voluntad de la persona. Y bueno, eso es la adicción, ¿no? Cuando uno quiere parar y ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo detenerse. El uso de las drogas es parte de la historia prehispánica de México. Se usaban de forma habitual en la herbolaria y la ritualidad. Los aztecas no eran toxicómanos, no eran adictos, no existía eso. Eso se inventa con la ciencia moderna y con el advenimiento de sustancias modernas que provocan adivituación, lo cual fue una consecuencia no deseada por la ciencia. Pues en la colonia todavía permanecían mucho, pues era muy fácil que se dieran circunstancias o de adicción o de enfermedades asociadas, ¿no? O estos accidentes que sufrían las personas y que pues, podían morir en cualquier momento por no manejar bien el consumo de alcohol. Muchos españoles tenían problemas con el alcohol. Habían generado una adicción y con el tiempo dejó de importarles si tomaban brandy o bebidas nativas a pesar de ser mal vistas. Pero habían descubierto que el pulque no sabía tan mal. Se iba incrementando el consumo y en los grupos sociales que eran como los trabajadores, los empleados, es cuando se empezaron a presentar como con mayor incidencia. Al terminar la colonia, el México independiente gozó libremente del alcohol y el tabaco. Estas drogas fueron aceptadas socialmente y usadas en celebraciones de diversos tipos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la moda de extraer de las plantas los alcaloides, inician las toxicomanías. Los médicos, al darse cuenta de que los pacientes se habituaban a la morfina, inventaron una enfermedad que se llamó morfinismo. Y después vinieron el heroinismo, el cocainismo y el alcoholismo. Este concepto, esta definición de adicción, se ha usado simplemente, o sea, es una definición sumamente reciente que se ha ocupado del siglo XIX para acá. La toxicomanía no era otra cosa más que la habituación a una sustancia, lo cual es una invención o un fenómeno de la modernidad. En los años 1930 hay muchos estudios en México para tratar de entender ese nuevo fenómeno, esa nueva forma de enfermedad que era la toxicomanía. La toxicomanía, pues ya la etimología es muy simple, ¿no? Es la manía, el hábito de intoxicarse, de tomar tóxicos. La toxicomanía es el antecedente de lo que después se llamó drogodependencia, drogadicción, y ahora se llama adicción. Para los años 40, se pensó que drogodependiente era un concepto severo y que en ocasiones no estaba bien aplicado. En los años 50 se descubre que el sistema de recompensas en el cerebro, ¿no? Lo han llegado a llamar incluso el sistema dopaminérgico de la adicción, pero pues en realidad es de las recompensas, ¿no? Es activado, sí, cuando uno se droga, pero también cuando uno tiene un orgasmo, cuando uno come su comida favorita o cuando tienes cualquier cosa que te guste. Es simplemente la manera que tiene el cerebro de los mamíferos de decirte, esto es agradable, hay que repetirlo. Entonces, ese sistema se activa cuando obtenemos algo que es recompensante, ¿no? Lo tenemos todos los mamíferos, es una estructura que está dentro del cerebro, que sugiere de nuevo que es una estructura antigua. Hace 40 años, al inicio de la década de 1980, se modificó nuevamente el término por el de adicción, el cual se ha impuesto socialmente.
El concepto de la adicción, como nosotros lo hemos retomado, es una visión psicosocial que abarca factores más amplios. Entonces, esa adicción no estaba necesariamente asociada con las drogas. Uno podía hacerse adicto a cualquier otra cosa. Y esa clase de definición más amplia se ha olvidado ahora, ¿no? Se ha asociado con las drogas adictivas. Durante el siglo XX, el discurso médico hizo la extensión del concepto adicción hasta los límites de aquellas conductas o prácticas que no tienen nada que ver con alguna sustancia psicoactiva. Es posible que el consumo de sustancias sea la permisibilidad del entorno social. Por ejemplo, en una reunión familiar, uno de los hijos puede tomar cerveza y no genera conflicto. Puede fumar un cigarrillo y no existirá dificultad. Ah, pero si saca una jeringa con heroína, toda la familia se asombrará y seguramente habrá un problema. Entonces, hay drogas que se permiten y algunas que no. Otro elemento que facilita el consumo de drogas es la accesibilidad. En cualquier sitio se pueden comprar cervezas y cigarros, siendo que ambos modifican el cerebro a nivel estructural y metabólico, así como el comportamiento. La evidencia científica reciente revela que la mayoría de las personas consumen drogas porque existe un entorno accesible a ellas. A nivel familiar, pues la falta de comunicación, la falta de una vinculación afectiva con mis padres. Hasta los 21 años acaba el proceso de evolución y el cerebro acaba de constituirse hasta esas edades. Entonces, las bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva sí interfiere con estos procesos de desarrollo neurológico, sobre todo toda la parte prefrontal. Las personas consumen una sustancia, ¿no?, psicoactiva. O el placer, sentir placer, finalmente es lo que funciona a nivel cerebral, para sentirme relajado, para sentirme feliz, porque pues, pareciera que el alcohol desinhibe en sus inicios, desinhibe socialmente, me pone feliz, me pone alegre. O para aliviar la tristeza, el dolor. La necesidad de pertenecer a un grupo social es fundamental para los seres humanos y principalmente cuando se es joven. Es importante ser aceptado y que los amigos sepan que el individuo es importante para el grupo. Si yo soy el chavo nerd de la escuela, me echo unas copitas y ¡ay, soy el alma de la fiesta! O ¡qué divertido eres! O me desinhibe y entonces ya tengo amigos y te quiero, hermano, y me transformo, ¿no? Entonces, pareciera que eso a los chavos les da cierto prestigio. Me desinhibo, me desenvuelvo o tengo las habilidades que regularmente no puedo desarrollar en un contexto cotidiano y entonces lo usan mucho como facilitador de relaciones sociales. O hay una chava que me gusta y no he podido ni siquiera preguntarle su nombre, pero pues a lo mejor si voy a una fiesta y me echo unos alcoholes, a lo mejor ya no me da pena y entonces llego y ya la beso, etcétera. Estas personas que pues están alejadas de un círculo social, no tienen personas que se preocupen por ellas, a veces no tienen trabajo, no tienen familia, las razones para drogarse superan a las razones para no drogarse. Entonces, para crear esta comunidad y superar la dislocación personal, hay que darle a las personas razones para no consumir. Y entre ellas se encuentra que la persona encuentre una identidad, encuentre un propósito y un significado para su propia vida. Y ese solamente puede ser provisto por una comunidad, es decir, por un grupo de personas que se preocupen por el adicto, que lo entiendan. Pertenecer a una comunidad o grupo da una serie de recompensas en el cerebro, lo cual genera satisfacción y bienestar. Las personas que viven en la calle, a pesar de estar rodeadas de gente, subsisten en soledad casi permanentemente. Y eso conduce inevitablemente al consumo de drogas, que es un fenómeno prácticamente ubicuo para el poblador callejero.
Entonces hay que alejar a la persona de eso, pero pues imagínese las personas que viven en la calle, decirle, ah, pues no, ya no quieres ser adicto, bueno, entonces deja de vivir en la calle, ¿no? Tan sencillo. Las personas que frecuentemente se vuelven adictas son personas que fueron abusadas en su infancia, por ejemplo. El estudio de eventos adversos en la infancia no significa o no se... No es únicamente las personas que fueron agredidas físicamente. Los eventos adversos en la infancia, por ejemplo, incluyen las personas que fueron agredidas físicamente, sexualmente, verbalmente, negligencia parental, las personas que crecieron en padres, en hogares con un solo padre, las personas que crecieron teniendo un familiar en la cárcel, es decir, hay distintos eventos, ¿no? Entonces, pues uno puede decir fácilmente, mira cómo la adicción se mueve dentro de esta familia, pero pues no han estudiado, por ejemplo, si el padre golpeaba al hijo. Si el padre pues tenía sus drogas, por ejemplo, su alcohol dentro de la casa, y ahí el hijo fue donde lo experimentó. También, por ejemplo, la adicción, así como otros malestares sociales, por ejemplo, la violencia, se mueven en focos geográficos. Es decir, hay ciertos focos donde hay más eventos violentos, hay ciertos focos donde hay más personas que son adictas. Y precisamente, pues, donde hay más personas que tienen un estatus socioeconómico más bajo. Entonces, todos estos factores se juntan. Los procesos de dislocación y fragmentación son dos elementos sociales y factores para la adicción. Suceden sinérgicamente. La dislocación ocurre cuando el individuo se siente fuera de lugar, se siente desconectado con las personas que la rodean, se siente desconectado de su propia cultura y se siente sobre todo solo. Hay un sufrimiento social por parte de la persona. El cerebro humano interpreta el dolor social de la misma manera que el dolor físico, ¿no? Es indistinto. La fragmentación ocurre en consecuencia a la dislocación de un número masivo de individuos, es decir, cuando la sociedad se empieza a partir en pedazos, cuando el sentido de comunidad se empieza a perder, cuando las personas dejan de confiar entre ellas, dejan de interactuar de manera amigable entre ellas, empieza a surgir problemas como la violencia, etc. Diversos estudios de la National Institute on Drug Addiction dan como resultado que un 50% de las adicciones pueden ser por factores genéticos aunado al consumo de una sustancia con propiedades adictivas. Esta idea surge por los hallazgos realizados a través de las neuroimágenes. Se ha podido ver que las drogas pueden cambiar el comportamiento del cerebro y su estructura. Previo a que tuviéramos esta clase de investigaciones, se sostenía que las personas que se vuelven adictos pues son holgazanes, son débiles mentales. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, la gente que era perteneciente a los pueblos originarios y que pues ahora viven en reservas, han desarrollado alcoholismo hasta en un 10%. Imagínate, una de cada 10 personas es alcohólica. Eso es una locura. Pero entonces han dicho, esas personas tienen una predisposición genética al alcohol, no lo procesan bien. Pero no se han puesto a pensar que viven en un lugar sumamente violento, en un lugar donde no tienen mucho dinero, en un lugar donde están cercados, en un lugar donde están completamente desconectados de su cultura. Han mencionado estos factores psicosociales como ser realmente los que no son determinantes de la adicción, sino los que inclinan el terreno hacia quién es más probable que pueda desarrollar una adicción. Actualmente hay una percepción de ansiedad, de tristeza, de soledad, sobre todo de las generaciones más jóvenes, pero básicamente ubico, como al principio dije, o quiero sentirme bien, buscar placer. Se han realizado estudios con gemelos que han crecido lejos el uno del otro y no han provisto evidencia de que la adicción pueda heredarse genéticamente. Pero existe algo llamado epigenética, ¿no? Que son todos estos factores contextuales o del entorno que más o menos deciden cuáles genes se expresan, cuáles no y cuándo lo hacen. Entonces, aun si una persona heredara la parte del genoma correspondiente a ser vulnerable a la adicción, pues si está en un entorno rodeado de personas que son amistosas, se preocupan por él, donde hay bajos niveles de estrés, o por ejemplo, si creciera en un entorno donde simplemente no hay drogas disponibles, ¿cómo se volvería adicto? Platón hablaba en uno de sus diálogos sobre la República acerca de las pasiones maestras. Entonces da una definición pues muy, muy vieja tal vez de lo que sería una adicción, pero él define las pasiones maestras de nuevo como este involucramiento extenso que permea la vida de una persona.
él dice que las pasiones maestras más peligrosas sí eran el alcohol, que es una pues de las que asociamos ahora con la adicción, pero las otras eran al poder, al sexo y a la violencia. Esas mencionaba que eran las más peligrosas para la sociedad, no solo para la persona. Para Platón, la pasión era un involucramiento profundo. Era implicarse con una sustancia o con una actividad que dominara la vida de la persona. Esa adicción no era necesariamente con las drogas. Se podía ser adicto a cualquier cosa. Ese entendimiento del concepto se ha olvidado un poco en nuestros días. Si retomamos esta idea, esta definición más amplia de lo que es la adicción, uno no solamente se vuelve adicto a las drogas. Es decir, uno no solamente se vuelve adicto a sustancias que estimulan el sistema de recompensas de manera exógena. Los ludópatas, la gente que es adicta al juego, ¿no? Y ahí, ¿cuál droga te estás metiendo? La gente que es ninfómana, es adicta al sexo, ¿cuál droga te estás metiendo, no? De nuevo, el autor Mark Lewis ha equiparado la adicción, por ejemplo, con las relaciones amorosas, porque funciona en gran parte, de nuevo, este sistema de recompensa, pero hay personas que están en relaciones amorosas donde la pareja las golpea, la pareja las insulta, las humilla, es una pareja que no es buena para ellas, y las personas alrededor de la víctima, le decimos, date cuenta, ¿no? Deja a tu pareja, mira lo que está pasando, y la persona no puede darse cuenta, no puede detenerse. La adicción, por ejemplo, se ha hablado incluso a la comida. Las personas que son sumamente obesas, un nivel de obesidad que está, o de inactividad física que está comprometiendo su salud, y pues comer es una conducta necesaria para sobrevivir, ¿no? Pero le decimos a esa persona, mira, pues tú tienes síndrome metabólico, tú tienes diabetes, tú tienes etcétera, deja de comer comida chatarra, deja de comer tanto, y no pueden controlarse. Entonces, las personas sí se pueden volver adictas a las drogas, pero se pueden volver adictas a cualquier cosa que sea recompensante, independientemente de sea una sustancia exógena introducida al cuerpo. En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría, se ve por un lado el consumo de drogas y por otro lado el consumo de tabaco y de alcohol, como si no fueran drogas. Tampoco se contempla el consumo de café. Entonces, el concepto de adicción actualmente lleva consigo un estigma y tiene connotaciones negativas que las drogas socialmente permitidas no poseen. Siempre ha habido una ambivalencia con respecto al alcohol, porque por una parte te lo permito para que estés contento, ¿no? En términos de esa manipulación finalmente, pero por otra te critico la manera de beber. La mayoría de las personas que sí desarrollan una adicción son capaces de abandonar su adicción por su cuenta, es decir, sin ninguna clase de intervención, y para cuando tienen 30 años. La amplia mayoría de las personas que no pudieron superar su adicción más allá de los 30 años son personas que han enfrentado eventos adversos en su infancia, son personas pertenecientes a un estatus socioeconómico bajo y son personas que padecen algún trastorno mental. Muy probablemente depresión, es de los más comunes, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algunos desórdenes de ansiedad, esquizofrenia o algunos otros trastornos. Pero entonces encontrar alguna persona que no haya sido abusada en su infancia, que no tenga pobreza y que no tenga algún trastorno mental, es sumamente extraño que conserve su adicción más allá de los 30 años. Esto no significa que no pase, sí llega a pasar, pero es mucho más extraño. En la década de 1970, el doctor Bruce Alexander realizó un experimento llamado Parque de las Ratas o Rat Park. En él, expuso en situaciones de adicción y estrés a roedores para comprender el comportamiento de los adictos. El doctor Alexander diseña un experimento llamado Rat Park. Es un entorno mucho más grande que las jaulas aisladas en las que estaban las ratas. Las ratas, como la mayoría de los mamíferos, son animales gregarios, es decir, viven en grupo, tienen interacciones, etc. Las ratas son fotofóbicas y al someterlas a iluminación constante y siendo observadas, las mantuvieron estresadas.
En el Rat Park mezclaban ratas hembras y machos. Se buscaba la convivencia. Podían hacer nidos, tener crías y la opción de pertenecer al grupo. Y en Rat Park tenían una pileta de agua y una pileta de agua adicionada con morfina, droga a la que habían estado previamente expuestas el suficiente tiempo como para volverse adictas. Una vez en Rat Park, la rata se da cuenta, las ratas no se dan cuenta, pero la rata se da cuenta de que si está drogada con morfina, no puede desarrollar algunas de las actividades propias de su especie, como competir con otros individuos por estatus, como aparearse, como acicalar a los otros individuos, etc. Entonces la rata empieza a bajar su consumo. Uno toma las ratas de Rat Park y las aísla, básicamente las mete a la cárcel o las vuelve marginadas y esas ratas empiezan a escalar su consumo. Las ratas que estaban en Rat Park y nunca fueron aisladas llegan a probar el agua adicionada con morfina, pero dado que tiene un sabor muy amargo, no la prueban. Alexander empieza a modificar las variables, empieza a añadir sacarosa, al agua para volverla dulce, secciona incluso el nervio glosofaríngeo de las ratas para que la lengua no lleve información al cerebro acerca del sabor y las ratas no prueban el agua con morfina. En un experimento incluso inyecta a las ratas con naltrexona, un antagonista, es decir, una sustancia que bloquea el efecto de la morfina, y ahí las ratas sí lo prueban. Entonces concluye que las ratas están activamente evitando los efectos de la droga para poder participar en las actividades propias de su especie. La adicción, ¿no? Cuando uno quiere parar y ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo detenerse. Entonces, por un lado está ese factor químico centrado en el cerebro de la persona, ni siquiera en la persona, en el cerebro de la persona. Y por el otro lado está el proceso de fragmentación y de dislocación. Entonces, la solución por parte del NAIDA pues son tratamientos individuales, es sacar a la persona del contexto que la vuelve adicta, es alejar a la persona de las pistas que le recuerdan a la adicción. Por ejemplo, si yo soy alcohólico y suelo consumir en las fiestas, pues escucho la música de las fiestas y se me antoja el alcohol. Veo los vasos rojos y se me antoja el alcohol. Voy al Oxxo y veo las botellas alineadas detrás del mostrador, se me antoja el alcohol. Los anexos, otras clases de intervenciones, sacan a la persona del contexto que las volvió adictas por un rato, la curan, y la devuelven al contexto que las volvió adictas en primer lugar. Entonces, ¿qué podemos esperar que pase, no? Muchos programas de tratamiento de la obesidad fracasan de la misma manera. Hay razones de peso que lo llevaron a consumir drogas. Pero si el entorno social no se modifica, el cerebro no se puede modificar.